Se manifiesta de que no se hace con la debida planificación, que no se tienen los estudios. De hecho, los señores concejales todos han mencionado de que no se los ha entregado los estudios que certifiquen, que avalicen la apertura de estas vías. Yo creo que lo que hemos hecho mayormente es darle esa factibilidad de esos, de que esos caminos sean carrozables. Y para eso usted no necesita estudios. Para eso lo único que usted necesita, deseos de trabajar, decisión política y querer apoyar a una comunidad. Cuando usted quiere aperturar una vía nueva, ahí sí necesita los estudios, como el caso, por ejemplo, de la vía Chorro Chico Ludo, en donde se encargaron de hacer los estudios y nosotros los tenemos los estudios del Consejo Provincial. No, pero los estudios, bueno, ellos tienen acceso, yo creo que eso es información pero gratuita. No, jamás se le niega a nadie. Usted sabe, licenciado, que cuando se pida cualquier oficio, bueno, son públicos y se tiene que dar a todas las personas. Estudios, ya. Puedo acceder yo el día de mañana. Para que luego vaya y nosotros podemos hacerle llegar. Y a nadie se lo ha entregado, según me ha manifestado. Si usted va, nosotros le vamos a entregar esos estudios que hicieron. ¿Tiene los documentos, señor alcalde? Por favor, estamos hablando de los documentos. Estamos hablando como me ofreció hace 2 meses de las carreteras, que aún no me hace llegar los documentos. Si usted me llamó para armarme polémicas aquí, yo creo que este no es el momento. Usted me llamó para hablar del viaje. Señor alcalde, me explicaba del viaje. No voy a permitir que siempre venga, nos ofrezca y después no me cumple. Y cuando esté dispuesto a cumplir. Esa es la manera de cómo usted comienza. Cuando esté dispuesto a cumplir con los documentos que se requiere, por favor, le invito una vez. Thank you.
trabajar.